En la que es, los reconozco, valoro y respeto. Martes 5 de febrero del 2019. Tenemos el día de la noche cristal, Laka Akbal, el Kin. O día número 103, me dedico con el fin de soñar, universalizando la intuición, sello la salida de la abundancia con el tono cristal de la cooperación. Me guía el poder de la visión. Nos encontramos aquí en el Ki número 103. Todavía transitando la trecena maya o onda encantada del humano, sello solar maya número 12. Prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Tranquilícense, por favor. La mayoría de las personas son. La mayoría de las personas somos muy emocionales y tomamos decisiones basadas en lo emocional. Luego nos arrepentimos. Todavía falta un día más. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. La noche actual es el sello solar maya número 3. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda descanso, sanación, entendimiento. La noche nos invita a prestar atención a nuestro lado de noche, a nuestras sombras. Se nos condiciona desde temprana edad a no reconocer las sombras, a negarlas. Aquello que negamos nos somete. No podemos cambiar algo que no reconocemos y parte de nuestro propósito, de acuerdo a la cosmovisión maya, es conocernos, conocer nuestra luz, conocer nuestras sombras para poder integrarlas. Las sombras, nuestro lado de noche, encierran el mayor potencial de luz. La noche es la abundancia, es la intuición, es el soñar. Nos recuerda que los sueños son viajes astrales que hace el alma. Los sueños son los primos de qué se siente cuando trascendemos el portal de la muerte. O sea, es muy similar la experiencia. Los sueños nos guían y a menudo nuestro lado de noche, nuestras sombras, se ven manifestadas en nuestros sueños, aquello que debemos trabajar, que es recomendable integrar y reconocer. Un buen día para ser intuitivos. A menudo vamos a hacer en alguna tomar alguna decisión y de alguna manera hablamos con alguien e intuimos como que no va por ahí. Escuchar a la intuición, entre más la usamos, más la desarrollamos. Y es un día de abundancia, saber que la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, es saber que nada nos falta. Soñar la abundancia. Aspectado en sombra, podemos hacer mucha introspección, pensar mucho en el pasado, en lo que fue, por qué fue, y es fácil deprimirnos. Exceso de pasado es igual a depresión. El tono número 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, es la vibración cristal, es la vibración laca. Nos invita hoy a cooperar en armonía con los demás. Se nos enseña, se nos condiciona a de alguna manera competir. Desde temprana edad es todo competir.
Supuestamente la competencia hace que saquemos lo mejor de nosotros, pero la mayoría saca lo peor y nos torcemos con tal de sobresalir. Cooperar en armonía. Con el tono 12, cooperamos en armonía para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada o trecena maya de el humano, prestar atención a las decisiones, tomar decisiones más conscientes, y lo hacemos a través de la noche, actual, siendo más intuitivos, prestando atención a nuestros sueños, nos guía. Y bueno, nos guía la energía del águila, en el sello solar número 15, aquí la tenemos, el águila. El águila es la visión visión terrenal, es esa mente nítida, es el servicio, la compasión, un día para brindar servicio realmente. No hay mayor llamado que servir, ayudar a los demás en lo que podemos, y si no ayudamos, al menos pues no dañar, ¿verdad? El águila nos invita a ser más compasivos. Un día para ser más compasivos, hemos deshumanizado. Podemos ver que el entretenimiento son películas de muerte donde matan y todo, ¿verdad? Y entre más efectos, como que más nos emociona, ¿no? Ya queremos más que 4K, ¿verdad? Ultra alta definición para sentir más en vivo, y eso, y nos estamos programando, por eso se llaman programas televisivos. Es un programa, es una manera de pensar, pero sentimos tan sutilmente que nos estamos entreteniendo que no lo vemos de alguna manera, ¿verdad? Aprender a decir no. El águila aspectado en sombra nos invita a aprender a decir no. Si alguien hoy te pide algo, ¿verdad? Y a lo mejor no sientes hacerlo, aprende a decir no. La mayoría decimos no puedo cuando es no quiero, inventamos algo porque nos cuesta. Aprender a decir no, simplemente sí es sí, no es no. Una de las mejores maneras para sufrir es el tratar de complacer a todos. Es imposible. El don del día, el kin análogo, es el guerrero, sí. Sello solar maya número 16, aquí lo tenemos. El guerrero, sí. Sabe que la mayor batalla que vamos a enfrentar en esta encarnación no es afuera, es adentro, con nosotros mismos, con nosotras mismas. Es trascender nuestro ego, esa personalidad que la mente crea, con la cual nos identificamos, ¿verdad? Y dependiendo las posesiones, títulos, etcétera, trascenderlo. Un buen día para enfrentar los miedos. Ese es el don. La valentía no quiere decir carecer de miedo, es enfrentar los miedos. Cuando enfrentamos nuestros miedos desaparecen. Aspectado en sombra, impaciencia. Podemos ser impacientes y aguerridos, especialmente en la relación de pareja. Ser asertivo, asertiva, di lo que sientes. Ni te molestas ni te pones sumiso, pero expresar de otra manera puede ser aguerrido, impaciente y miedoso. El poder oculto es el espejo lunar. El tono 2 nos invita a prestar atención a nuestra dualidad, a nuestro aspecto dual, nuestra luz, nuestra sombra, para poder integrarla. Y el espejo es el sello solar maya número 18, aquí lo tenemos, el espejo, el snap, y el espejo nos recuerda que nuestra vida es un salón de espejos. Nuestras relaciones reflejan nuestra sombra. Lo que nos molesta de los demás es algo que poseemos. Lo que nos choca, nos checa. Especialmente en la relación de pareja, su propósito es hacernos conscientes, especialmente de nuestras sombras. Hacernos conscientes de esos aspectos que hemos negado. Todos poseemos sombras. A diferentes grados, el sol que nos ayuda a identificarlas con los arquetipos. Los sellos, glifos, mayas, como quieras llamarle, cada uno
Es un arquetipo. Esta experiencia física para los mayas se comporta de 20 maneras arquetípicas. Un arquetipo tiene luz y tiene sombra porque estamos en dualidad. Y bueno, el espejo nos invita a poner orden y a cerrar ciclos, un buen día para cerrar ciclos, porque nos puede costar. Muchas personas están en relaciones que ya no quieren estar realmente, pero les cuesta cerrar el ciclo. Dejar ir es dejar llegar. Así de fácil. Si no nos aferramos y si no cerramos el ciclo, se complica. Y bueno, el quin antípoda es el reto, el desafío del día, es la energía de Ben, el caminante del cielo, Ben, el sello solar maya número 13. Aquí lo tenemos, el caminante del cielo. El 13 es un número místico maya y el 13, la energía de Kukulcán. La serpiente emplumada y esta energía ayuda a unir el cielo con la tierra, pero el reto es liberar creencias. Lo que más nos limita son nuestras creencias. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Explorar los espacios y el espacio más importante para vigilar es nuestra mente. Nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Continuamos en el castillo blanco norte del cruzar, que es el soltar, el dejar ir. Dejar ir es dejar llegar. Aprende eso en las relaciones, en un trabajo, en todo. Toda pérdida tiene es un inicio para algo, pero nos rehusamos porque somos criaturas de hábito. Desapego hasta del desapego mismo. El desapego no significa el poseer nada, es que nada te posea. Estamos en el año de la luna cósmica, un año de purificación emocional. Hasta el 26 de julio las emociones pueden sentirse muy intensas. Un año para perdonar y también aceptar el cambio. A menudo los grandes cambios, que es el tono cósmico 13, vienen de grandes sacudidas. Trascender, mantenernos en el aquí y ahora y continuamos en la onda encantada del humano. Aquí la tenemos. Ya casi terminamos un kin más. Vamos a comenzar la onda encantada de la serpiente magnética. Y bueno, ¿qué es el sello solar maya número 5? Es elevar nuestra kundalini, nuestra serpiente interna, un tiempo que es bueno para regenerar nuestra piel, canalizar nuestra energía sexual, disfrutar de lo material, pero el humano, estos 13 días que ya casi terminamos, nos invita a prestar atención a las decisiones hoy y mañana, especialmente evita tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. La mayoría de las personas somos muy emocionales y tomamos decisiones basadas en cómo nos sentimos, nuestro enfoque en nuestra realidad. Aquello en lo que nos enfocamos crece. Aspectado en sombras, fácil enfocarnos en falta de apoyo, falta de amor, falta de dinero, todo falta. En vez de enfocarnos en problemas, en soluciones. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima, años de investigación. Un video compartiendo información acerca de ti, 35 minutos, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida, de cambiarla. Y dos audiolibros gratuitos, uno en chamanismo de 8 horas, maravilloso. Todos somos chamanes, tu chamán interior conoce técnicas, conoce prácticas, muchísima información maravillosa de autoconocimiento y los acuerdos mayas. O si te interesa el curso de calendario Maya Solkin con apoyo vía WhatsApp, visita factormaya.com. Si deseas hacer apoyar económicamente, aquí apoyamos a perritos, callejeros, se les brinda comida en lo que se puede y todo. Agradezco cualquier tipo de apoyo. Gratitud infinita. O si tienes, por ejemplo, ahorita alguien me está mandando como juguetes, que se me hizo súper buena idea, de Estados Unidos, o sea, una persona que estaba buscando cómo
cómo repartirlos. Aquí en México, aquí en el pueblo, hay muchos niños que si hay juguetes y eso y tienes caridad para poder pagar el envío, ya no los necesitas, con mucho gusto los puedo repartir y es una manera de ayudar a los demás. Gratitud infinita. Te reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la Kesh. Hayon Hunapku, Eva Maya, Emago.